tal? Acá estamos en el canal. Vamos a hacer hoy la línea balancín que había prometido con Chucky. Así que bueno, los materiales que vamos a necesitar: alambre acerado o acero inoxidable de un 0.50 a 0.80, con 50 centímetros nos alcanza. Plomito pasantes, en esta oportunidad puede ser la munición de partida para irla calibrando. Hoy no la vamos a atar porque primero lo hice atado. Vamos a usar los tubitos de aluminio del diámetro del alambre. Perlitas grandes, las bajaditas de entre 15 y 20 centímetros con el medillón. Anzuelito loco del 4, pero vamos a probar en la laguna, esperemos. Perlitas chicas para tope, los anzuelitos 4 y los de hacer nudo. Una pinza de esta de hacer bisutería para doblar el alambre. Y después otra pinza para cerrarlo, la misma pinza. Alicate y las tazas. Bueno, tenemos el alambre de unos 50 centímetros. Ya está más o menos, toma la forma, está enrollado, así que toma la forma. Así que en uno de los extremos vamos a agarrar la pinza. Es alambre durito. Acomodando el ojal para poner la bajada, más o menos queda ahí. Vamos a la otra punta, pero antes vamos a pasar todas las cosas que va a contener, porque si no nos olvidamos. Entonces pasamos uno de los tubitos. Una perla grande, son transparentes. La perla grande, el rotor con el pedacito de 20 centímetros de tanza del 50 o el 40 menos justo, por las dudas, a ver si tenemos alguna sorpresa y no queremos perder la pieza. Volvemos a pasar la otra perlita y el otro tubito de tope. Nos queda así. Perfecto. Vamos a tener más o menos la línea. Después, bueno, ven que por ahí nos queda corrido el ojal, hay que acomodarlo con las pinzas. Vamos a la otra punta, lo hacemos el mismo método, tratamos de emparejar el hilo. Hacemos el ojal lo más ceñido posible, el otro ojal. Agarramos con las pinzas ahora para darle dirección a los ojales que nos queden desparejos. Y ahí estarían acomodados los ojales. Acto seguido, más o menos, vamos a tomar el centro de la curvatura para poner, ahí tenemos 45 más o menos. Ustedes lo hacen a la medida que le dé, siempre de las puntas, después de haber hecho los ojales, recién ahí tomamos el medio para quedar emparejado.
con el peso y con la el balance, el balance justo para la cosa. Bueno, tenemos casi 46, bueno, repartimos para tener más o menos 23, marcamos el centro. Tiene que quedar el esmerillo. Lo acercamos. Lo acercamos. Bien. A ver, primero. De un lado. Tenemos ahí. Con el alicate. Seguimos un poco nada más. Vamos al otro lado, hacemos la misma operación, cernimos un poco, ahí ya no se mueve, mira el balance que tengo ya, la línea que tengo de balance. Ahora sí, podemos agarrar de las puntas, acomodamos un poquito para darle la curvatura que ustedes quieran, poco, mucho. Lo único importante acá es que cuando hagamos las bajadas no se cruce. Siempre va a tener que ser menor lo que lleva del ojal al centro. Así que en un principio haría nuestro balance. Ahora vamos a acomodar un poquito más los ojales para que queden derecho. Este es el modelo anterior. Estaban hechos, ven que yo guardo las brazoladas en el mismo ojal para que mantenga la forma del barranquín. Esto está con perlitas, pero atado. El que lo quiere atar con hilo de atar, como les dije ya, hace un símil con un nudo corredizo, 8 o 9 vueltas, ciñe de un lado, lo llegan hasta el medio. Este tiene dos perlitas, ya hace rato que hicimos, tienen plomaditas. Con la mostacilla para cuando están fijas, pero bueno, para que no golpeen contra el hilo ni el plomo con plomo. Estos son plomitos de 6, de perdón, casi 4 gramos cada uno, 8 o 10 gramos. Cada uno le pelo balancea a la boya que use. Este es otro modelo. Este es con una bolita sola, una mostacilla sola y un plomito solo. El nudo corredizo que lo traba para que no se vaya. Y es 15 centímetros y el esmerillón para agarrarlo del hilo del reel. Pero en esto, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? En la madre del hilo, la madre del reel, esto que viene del reel. Emisión corrector y una emisión corrector loco con un nudo tope para dar la profundidad que queramos. Esta generalmente se usa en diques o embalses, pero bueno, nosotros nos vamos a dar el gusto, la teníamos guardada con Chucky, el mago, y bueno, vamos a hacer un tutorial ya que la hiciste, todo esto lo hacemos nosotros, así que bueno. Bueno, seguimos con la línea. Espero que le haya quedado claro el tema de la madre, cuando se pesca con el barraquín a profundidades de grandes profundidades, tosqueras, lagunas de gran profundidad, así que bueno. Vamos con la brazolada. Brazolada de 15 a 20 centímetros, como ya les dije, atada a un esmerillón, el anzuelo medial que sirva a la zona donde vayan a pescar. Esto es el número 4, acorde a lo que sacamos en la laguna, por la laguna. Le vamos a poner de lastre un plomito chiquito que actúe como lastre nada más, que acompaña a que la bajada no se mueva. Cerramos el plomito, lo bajamos y queda lastrada la bajada, queda un poco corrido el ojal, pero bueno. De la misma manera, procedemos con la otra bajadita.
Azul el Loco, el Merillón, de Sados, los Ojales. Le damos una formita más simétrica, ven acá. Se corrió el plumito, el tamborcito. Así que vamos a darle una apretadita más de vuelta. Inverso de cómo trabajamos el otro. Le hacemos dos muequitas al otro también. Una de arriba, otra de abajo. Para que no quede cruzada. Y ahora el balanquín, el balancín, perdón. ¿Qué hacemos? Vamos a poner las brazoladas antes de cerrar completo el ojal. El ojal balancín colocado. Damos la pinza, ceñimos hasta cerrar el ojal. Es alambre duro. Hay que cerrar. Vamos a dar un poquito más. El movimiento se nos puede escapar el la brazolada y pasar un mal momento queriendo pescar. Esto es primordial. Ahí está bien cerrado. Procedemos con el otro lado. Bueno, está el balancín. La parte de abajo casi terminada. Vamos a proceder con los plomitos. Tenemos una, dos, tres sillas. Para que no pegue el plomo. Igual no quedan locos los plomos, pero bueno. Un plomito. 4 gramos, 5 gramos, eso lo hacen según cada olla que vayan a utilizar, les calibran. Igual se le pueden agregar municiones partidas en caso de faltar peso. Le ponemos un intermedio entre plomadita y plomadita, o lastre y lastre, para que no golpeen plomo con plomo. Igual no, como dije, no golpean. Plomitos pasados con una estrella en medio, una mostallita más para darle estética y cerrar por un nudo. Lo terminamos con el medillón, micro medillón en este caso. Eso lo acomodan según los lugares que vayan a pescar y las piezas que sacan, pero esto está bien. Está sobredimensionado, lo que pueden cambiar por ahí es el tema de las bajadas. La bajada de 30 en relación al pescado que agarramos acá. Cortamos el excedente. Nos quedaría más o menos así. Hacemos el nudito corredizo final. No es muy complicado. Lo más complicado es el tema de balancear los lados del balancín. Del balancín me sale balancín. Y lo hace nudo o backing, lo que tengan, lo que tengan. Cortamos los excedentes. Quedaría la línea balancín terminada. Bueno, ahora faltaría la prueba de la olla, a ver cómo queda, cómo trabaja. Así que bueno, seguimos. Acá ya la línea armada.
a Santa el loco, a la hermana del niño, con el nudo tope, en la madre. Vamos a probar con la Indio Flot de esta vez, ¿eh? Así que bueno, poniendo. Estamos en la laguna. Miren cómo trabaja. Sensible. Mejor balanceada. Así que bueno, ahora vas a probar con una más grande si quieres, para que quede menos cuando olvidas que hay oleaje por ahí, un poquito más de viento que nos hunda en un mar que es fácil. Seguido. Bueno, tenía arrumada, acá la olla. Otro detalle que tengo que tener en cuenta: un nudo tope abajo para que la cola de la olla quede antes que empiece la línea, que no se enrede en el balancín. Probamos con esta. Miren cómo trabaja. Esta es un poquito más volumen, tiene la olla. Ya tenemos. Miren cómo trabaja. Así que bueno, queda la línea balancín armada. Esperemos que le sirva. Saludo a Chucky, mi compañero. Esta es para Chucky, que está de camarógrafo. Agradecido. Y hay otra sorpresa más. Bueno, seguimos. Bueno, vimos la posibilidad de la línea balancín con esta olla, que es más liviana que la otra y menos cuerpo. Trabajó justo al borde, es muy muy sutil, pero por ahí para el día de viento se va a mover mucho, pero esta está baqueteada ya. La Indio Flot anduvo perfecto, el marque justito, el movimiento, así que bueno. Chuque, amigo, este va para vos, Gracias. Y la sorpresa que dijimos, esta. Muela, este va para el Barranquín, que te va a realizar el mago, el Chuque. Amigo de Pesca de Metal, espero que les haya gustado, que les sirva. Es fácil, según el ámbito. La voy a probar, o la vamos a probar en la laguna, esperemos. Llevando las condiciones del tiempo y nos dejan, este tema del COVID. Y bueno, suscríbanse, denle el like, sus comentarios nos importan mucho y bueno, seguimos en Pesca de Metal.